Interanálogo. Porque un fotograma hace la diferencia. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Interanálogo. El día de hoy les voy a enseñar cómo funciona nuestra cámara. Pero primero es importante saber que la fotografía consiste en formar imágenes a través de la luz, así que vamos a aprender cómo controlar la luz para obtener una buena fotografía. Y para ello debemos entender cómo se forma una imagen. Nuestra cámara se divide en dos bloques. Primero, el objetivo o lente, que se encarga de dar nitidez en su interior. Se encuentra el diafragma, que es la herramienta básica para permitir el ingreso de la luz. Funciona como el iris de nuestro ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Nosotros lo regulamos según cuánta luz querramos en la fotografía que vamos a tomar. La apertura del diafragma se mide en números F. Segundo está el cuerpo. En el interior encontramos el espejo, donde se refleja la imagen y lo refleja a un pentagrama que lo podemos ver por el visor óptico. Si levantamos ese espejo, nos encontraremos con la parte más importante de nuestra cámara, el sensor. Delante del sensor encontramos el obturador, que es una cortina que se abre y permite el paso de la luz. Los diales o ruletas, que nos permite controlar el diafragma y el obturador. Es una especie de anillo que permite mayor o menor cantidad de luz. Esta se pasa a través del diafragma. Llega hasta nuestro sensor. Su función es semejante a la del diafragma. Regular la luz que va a alcanzar el sensor, pero mientras el diafragma controla la intensidad de la luz, el obturador se encarga de controlar el tiempo de exposición. Otro factor importante dentro de nuestra cámara es la sensibilidad ISO, que por sus siglas en inglés significa International Standards Organization. Indica la sensibilidad a la luz que queremos dar a nuestra imagen. Esto nos sirve para obtener fotografías incluso en entornos con muy poca luz ambiental. No te pierdas el siguiente capítulo de Interanálogo, donde aprenderemos a controlar los tres elementos, el obturador, la luz y la sensibilidad ISO, que son las tres herramientas fundamentales para el manejo de la luz. Yo soy María Eduarda Sotomayor y te espero en el próximo capítulo.